Pues una alegría tremenda, porque igual de ilusionante es ganar un premio que inesperado, porque, bueno, y entonces me he puesto, la verdad es que bastante nervioso, pero bueno, me he dejado por nombrar mucha gente, muchas cosas, quiero aprovechar a hacerlo ahora, sobre todo a la organización del festival, que poquitos festivales tan bien organizados, con tan amenos, con tanta variedad hemos visto, y a la gente que ha participado, al resto de compañeros, al público, que entre todos hacemos posible lo que decía el ganador, el director de nadador, que la cultura no es solo saber sumar y restar, sino emocionarse y tener la capacidad de hacer emocionar. A eso me gusta dedicarme, a eso me dedico con gente joven, con gente mayor, como el protagonista de mi corto, Diego, y bueno, una emoción tremenda, una ilusión muy, muy grande. Hombre, realmente todos los premios son un poco para mí, porque a mí, yo me siento muy bien cuando conceden premios a miembros del equipo concreto, porque es la única manera casi que tengo de agradecerles yo su trabajo y que vean una recompensa directa por su trabajo, como no les puedo pagar a los pobres. Entonces, bueno, pues que Namnala gane un premio además a guión. Namnala tuvo un proceso de guión súper largo, hicimos muchísimas versiones, porque Marcos es muy perfeccionista, yo también tenía como muy claro los temas que queríamos tratar, y bueno, pues es una recompensa a todo ese trabajo que hicimos, que ya solo el hecho de ver el corto estrenado ya era una recompensa, pero si encima tenemos una plaquita, pues fantástico. Sí, 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 un año de guión, y bueno, de hecho, el corto está basado en un cuento de Marcos que es de una página de no sé cuántos, no sé si son 1000 palabras o algo así, y dio para 14 minutos, o sea que sí, las ideas, aunque sean sencillas, a veces dan para mucho. Esperamos algún día hacer el largo, pero de momento, la semana que viene, si nada se tuerce, grabamos un nuevo cortometraje que también ha escrito Marcos y se llama La Jaula. Grabamos en Santander y nada, me voy a volver corriendo para seguir con la preproducción. Sí, sobretot el del públic, és el que fa més il·lusió, no? De vegades, que tothom es posi com d'acord, entre cometes, per fer alguna cosa que els ha agradat. És el que més, d'alguna manera, més demostra una mica si has fet alguna cosa que arriba a la gent o no. Que l'important és llançar-te a la piscina, ja sigui per aprendre a tirar-se de cap o per aprendre a dir les coses a la gent que t'importa. Bé, està de puta mare, o sigui, l'he vist superfestiu i ja es notava que hi ha com una petita gran família, bueno, no, petita és un eufemisme, no? I bé, molt bé, ojalà que sigui una segona edició i m'he quedat gratament sorprès. Sí, ja porto una temporada de festivals i també de premis, també, o sigui que entre 20-25, entre 15. Estem amortitzant el curs, doncs, eh? A nivell econòmic no ho sé, a nivell emotiu sí. Un curs sempre saps que fer un curs és a fondo perdido, difícilment recuperaràs, però és l'única manera que tens per demostrar jo com a director, el guionista com a guionista, muntador com a muntador i jo preferia fer-ne un de potent que no molts petitons. A mi m'agrada explicar petites grans històries, no? D'una idea molt petita, fer-la gran. Bueno, la verdad es que súper bien, no nos esperábamos, no, para nada, un festival de este tamaño. O sea, bueno, veníamos sin saber un poco a un primer festival, no esperábamos para nada de que fuese así. O sea, salimos súper contentas. Sí, nos hemos pasado súper bien, hemos disfrutado muchísimo del espectáculo. ¿Es eso? Sí, por ahora sí. A ver, llevamos con el tema de distribución poco tiempo y, bueno, la verdad es que ha sido todo una sorpresa, ¿no? No lo esperábamos. Entonces, bueno, muy bien. Es que sí, bueno. Y además hacer proyectos como este, que Violeta fue un proyecto súper bonito. Sí. Bueno, o sea, es como que tienes como que vivir las cosas, o sea, las tienes que vivir, aunque no por las condiciones sociales en las que estás, pues igual no te dejan, pero bueno, no te puedes quedar con esa espinita ahí siempre. Arriesgarse, ¿no? Y te tienes que arriesgar, bueno, tener luchar valor, por lo que tú quieres, ¿no? Somos bastante violetas. Sí. Depende de la situación, pero, pero sí, lo intentamos. Hay que arriesgarse. Bueno, la verdad es que sí, has dicho que me lo he pasado súper bien y que te reconozcan el trabajo es lo mejor, y más para una actriz que necesita el público y, bueno, y de todo el equipo, que la verdad es que me voy con muchas ganas de hacer más cosas y de no parar y arriesgar, sobre todo, también, como Violeta. Sí, la verdad es que sí. Yo tenía muy claro cuando em va dir la directora que Inés y yo recollí,
que en veritat el premi de la millor interpretació també és una mica nostre, i sempre que un actor guanya un premi, el muntador secretament se n'alegra. Sí, la veritat és que va ser molt fàcil de muntar, no vaig tenir cap problema, la veritat. Sí, la veritat, quan, cada cop que em trobava una toma seva, era com la primera toma ja ho feia bé, era com, bueno, pues agafo això, no? O sigui, quasi que ell m'estava dirigint a mi que, més que jo a ell, no? Però bueno, en el curs és veritat que hi ha molts moments, per exemple, que era jo el que havia de crear. Nosaltres no només treballem a l'acting, sinó que a vegades també en creem de nou, no? Per exemple, hi ha un moment, això ho volia explicar ja dalt, però dic, m'enrotllaré molt i no ho faré, però hi ha un moment on la Greta Fernández, la filla, li fa una mirada assassina al seu pare, el seu pare li torna i ella l'aparta. Doncs, per exemple, aquella mirada la vam crear per muntatge. Aquella mirada, estàvem fora d'acting, estava la Greta concentrada i l'Anna, la directora, li estava donant unes indicacions. I ella se la mirava amb cara de, vale, faré això. Però jo vaig agafar aquesta mirada, que era per la directora, la vaig posar amb l'Eduard Fernández i de cop era com una mirada de, oh, aquests dos estan picats, no? O sigui, coses d'aquestes són les que a nosaltres ens agrada fer. Després aquestes coses la gent no les nota, no? Mai et donen un premi a millor muntatge per fer això. Jo crec que hauríeu de fer un premi a millor muntatge. Doncs la veritat és que no, al ser un primer festival no m'esperava gaire, la veritat, no? Perquè dius, ostres, el primer... Però déu-n'hi-do, no? Les grades plenes de gent, els espectacles, la veritat és que ha estat molt bé. A mi el dels troopers de Star Wars m'ha deixat frapat, hòstia. No, la veritat és que molt, molt bé, molt bé.